this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more as these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop to think about the way that you move around up and down on the stages in future. Sí, sí. Estamos aquí, chavales, haciendo un directo de la Liga Master. Tempranito hoy, sí, tempranito. Tempranito, chavales. Vamos a ver. Vamos a ver por qué no funciona el chat. ¿Por qué no funciona el chat? No, 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 no. No funciona el chat. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Mira que YouTube últimamente no notifica nada, pero bueno, así estamos, así estamos. Vale, aquí estamos liados con los fichajes. Buscamos un lateral central, un lateral y un lateral que te pueda valer de central. Vale, veo que no funciona el chat, pero bueno, no sé el por qué. Explícame por qué no funciona el chat. ¿Por qué no funciona el chat, tío? ¿Me estáis hablando por chat? Sí, se escucha bien. Ah, González, un saludo. Vale, perfecto, perfecto. ¿Se escucha bien? Vale. Perfecto. Vamos para el juego.
Y nada, amigos, buscando un central y un lateral. Y dejadme en los comentarios. Y así voy. Os voy leyendo. Un saludo para González. ¿Lo ves? Esto es lo que pasa. Dice. Después decimos, José, ¿por qué te vas a ir a Twitch? ¿Por qué te vas a ir a Twitch? Por estas cosas, amigos. YouTube no notifica. Entonces, ¿cómo saben la gente que estamos en directo? Que se te quitan todas las ganas, tío. Se te quitan todas las ganas de hacer directo. Pero bueno. Joaquín Cruz. En este parche pasa error. ¿Qué pasa la segunda temporada de Liga Master? Pues no lo sé. Ya lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo veremos. A ver. Salario, vamos al salario. Un saludo para Matrox Chiellini. Vamos a ver, Chiellini Jiménez Koundé, tío. Pero igual tiene muchos 3 millones, casi 3 millones y medio. ¿Cómo puedo crear mi propio equipo en la Liga Master? Te tienes que ir a modo editar, creas un equipo y lo metes en una liga. Eso es lo que puedes hacer. Mucho salario, vamos a bajar para abajo, mucho salario. Mucho salario. Buah, tiene buena pinta, ¿eh? Este turco tiene buena pinta, pero 1.400.000 mucha tela. Sí, es que los salarios de la Liga Master son muy espectaculares, tío. No, 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 no puede ser. No, 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 mucha tela. Vamos a tener que filtrar. Vamos a tener que filtrar. Lailo, lailo, lailo. Vamos a ver. Cero, cero, cero. Bueno, 1.700.000. 1.700.000, 300.000, vale. Salario. Y ya es mucho dinero. No, ay, le das. Vale. Y que esté transferible, evidentemente. Vamos, José, chulito, un saludo. Aquí estamos tempranito, hemos venido del trabajo tempranito. Porque siempre me decís, José, el directo que haces es muy corto. Nada más que te da tiempo a hacer los fichajes, no juegas. Bueno, chavales, el último partido la rompimos con el nuevo fichaje Gamago del Lens, ¿eh? Debutando. Bueno, saludos. Boateng sería gente libre si la fichaba el Olympique de Lyon. Ariel Rubio, ¿qué te parece el mercado de fichajes, José? Espectacular. Faltaba la guinda de Mbappé, pero el año que viene vendrá gratis. Edil Ferreira, un saludo. ¿Cuándo se supone que habrá parche del vendido fichaje? Este mes, amigo, este mes, todo lo que salga. Voy a parar aquí un momento, ¿eh? Ojo, este mes, todos los option file, tanto de consola, porque muchos me están diciendo, José, eres un vendido, te ha ido al PC, has dejado la consola. No he dejado la consola. Lo que pasa es que ahora mismo lo más digno de jugar es esto, el PS21 en PC. Pero tengo ahí mi PlayStation 5 guardadita para meterle este año al eFootball y al FIFA 22. Y al UFL, ¿eh? Ojo. Bueno, un saludo para Dick. Ok, todos los option files que salgan, tanto de PlayStation como de PC, lo traeremos al canal, ¿eh? Actualizado para el PS21. Saludos para Cachirulo. Reventar el like, amigo, suscríbete al canal. Bueno, esa Foyit. A ver cuánto tiene salario Foyit. 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 Foyit es buenísimo, ¿eh? Me gusta, papá. Me gusta. Me encanta, pero no se puede comprar. No se puede comprar. Congre. Mariano, tiene más años que yo. No hay no, no hay no, no hay no, no hay no. Este tiene buena pinta. Rondón, Gales. Vamos a intentarlo. Lista de transferibles, vale. Danilo. Mira, a mí tiene más años que yo.
hay muchas expectativas en UFL, sí, pero por eso lo digo en el vídeo del día de hoy. Digo, chavales, no se entusiasméis con lo del UFL, que no ha salido nada de gameplay ni nada. Después nos venimos con los... Después somos los primeros que nos caen todos los palos. ¡Wow! Este chaval tiene muy, muy, muy buena pinta. Muy buena pinta, chaval. Tiene más años que yo. Buscamos jovencitos, jovencitos. ¡Mexicano! Gabigol, ya tengo muchos delanteros, Dick. Ya tengo muchos delanteros. Saludos, José. ¿Cuál es el objetivo del lead? Fue Pablo. El objetivo del lead es que nos descendamos a segunda división. Pues... vamos a buscar también... un portero que me hace falta, aunque el portero es bueno, pero bueno. Rafael, portero suplente. Portero joven que pueda seguir subiendo, ¿no? Joven, por favor, no viejo. Hostia, 40 años tiene este chaval. Rodak. Croata. Letica, este tiene buena pinta, pero... bueno, va para arriba, ¿eh? Letica, este... pues, guardameta, 2 metros. Ay, pero está fichado, qué mala suerte, chato. Qué mala suerte, chato. Lunin, ojo, ojo a Lunin, ¿eh? Ojo a Lunin, ¿eh? Pero... deberías contratar jugadores de entre 23 y 30 años. Uy, eso es lo que estoy haciendo. Jugadores jóvenes. ¿Cuántos jugadores tenemos? Vale, vale. Esta es la partida de renegociación. Vale, vale, Klaus. Lo tengo ahí por si no vienen los demás. Vale. Next. Ojo, chavales. Leeds Manchester United. Leeds Manchester United. ¿Nos han dicho algo? ¿Nos han dicho algo? No. De momento nada. Un arquero que tenga entre 79 y 80. Sí, sí, el problema no es ese, tío. El problema es que no tengo pasta. No tengo pasta. Vamos a intentar, pero... el problema es el salario, amigos. El problema es el salario que no tengo. Chavales, partido importante, ¿eh? Contra el Manchester United, ¿eh? Visita al Manchester United nuestra casa, ¿eh? Ojo. Ojo, ojito, ojete. Vamos a ver con los nuevos. Oh, Elder Costa, que se ha ido al Valencia en la vida real. Platita, vale. Grenier. Oh, Philip Malo. Vale. Philip Malo. Entra Grenier en la ecuación. Vale. Entra en la ecuación, vale. Gamago está full, déjala ahí. Vale, 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 vale. Bueno, ya vale lo que podemos sufrir. Lo que podemos sufrir. Yo te lo voy a decir. Vamos a ver. Uff. Los equipos, tío, Llorente, hombre. Hoy necesito un lateral, tío. Dentro del campo no lo podemos. Este es que es francotirador. Vale. Vale. Después la segunda parte. Vamos a meter a Gamago. Filip ha tocado el turco. Vale. Tienen que venir los fichajes como el comer, ¿eh? Tenemos el equipo cortito, ¿eh? Cortito con sifón. Necesitamos... vale.
Ojo, partido contra el Manchester United. No te digo nada, te lo digo todo. No te digo nada y te lo digo todo, amigos. No te digo nada y te lo digo todo. Ponemos los cascos de la PlayStation 5. Vale. Vamos a ver. Bueno, chavales, no me los quiero. So perfect blue skies, almost no wind, beautiful sunshine. These are indeed conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the best days of the footballing calendar, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands. Helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much dressed up. The world famous Camp Nou in Barcelona, a stadium fit for the grandest of occasions. Just joining us, we are already underway. Pablo Hernandez. Manchester United not been beaten on their travels so far this season. Juan Mata finds himself eased off the ball. Bamford just brushed off the ball there. Manchester United must be pretty concerned about this fixture pileup. Yeah, and when you've got fixture congestion, it only takes an injury or two and it can heap more pressure on a very difficult spell. He hits it! Forward it goes. Now it's Juan Mata. What an adventurous run from a defender. Van de Beek. Manchester United have pushed both fullbacks into quite advanced positions here. Yeah, that's interesting. So what are they? Has a goal! He's got away with one there. Yes. Well, I think the opposition was pretty sloppy in creating a problem for themselves then, but he was onto it so quickly and very nearly made them pay. Mucho bajito. Mucho bajito. ¿Sí? Ahora. Mucho bien, ¿no? Hoists it forward. Bruno Fernandes. Puts it out to the flank. Joder, tío, no llegamos. That right side seems to have become a very good outlet for them now. No doubt this is an area they've identified as a potential weakness in their opposition, and they're willing to exploit it. Well, this poses the defense a few tricky questions. And the answers have to be hard and fast. No messing about, just bludgeoned away. Martial. Wan-Bissaka. Vamos, que viene el robo. Plata, no, ecuatoriano. Dashing forward at pace. Bamford. Tranquilo. And here's Cronier. Got through to him. He gets past his man. Llega de Cuba, el nuevo centrocampista. El centro defensivo para Cook. Benito Lekin del Giro Andante Burdeo. Ha fichado bastante en Francia. Evidentemente, pero tranquilo. Así tiene que jugar mi equipo. Todo. Pablo Hernández. Van de Beek. Solo strike gave his team a first half lead in his last game. Bailey. Pogba. Bruno Fernandes.
Alex Telles. Está un lateral, tío. Lateral. He's got options out wide. He's left his man. Alex Telles. Try cutting inside here. Para Manchester United. Qué bien. Rafinha, mira Bamford. A real chance. Mira Bamford. ¿Cómo se desmarca Bamford? Bamford. 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 And he's done it. Golazo de Bamford. Punto United. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, none of us were exactly sure how that was going to end up then, but I'm delighted to see such a happy ending after such a splendid dribbling run. And he really did pull that defense up to wonder what he was going to do next. Ahora. ¿Se escucha mejor ahora? Uf, no me lo puedo creer. Contra el Manchester United. Ganando contra el Manchester. Bamford dando la cara. Vamos, chaval, no lo creo. Bajar. Tranquilo. Tranquilo. El Manchester va ya ahora a tope. Van de Beek, qué bien. El equipo desde que venían los fichajes, la verdad es que se nota bastante. Le hemos subido el nivel de calidad. No, tío. No, tío, no. Ay. Fuera, fuera. Bien, 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 bien. Un saludo para Omar Contreras. No, este es el Virtual Red. El Dream Patch lo utilizaremos cuando juguemos las ligas sudamericanas. ¡Uf! La tuvo bomba. Hola, ¿qué componentes tiene tu PC? Pues, Alexandro, los componentes están en un vídeo que está en mi canal. Tú busca Unboxing PC Next Gen PES Forever y ahí tienes todos los componentes en la caja de comentarios y el link del enlace a la web donde yo lo compré. ¿Te ha quedado claro? Yo levántate. Vamos, Lit. Vamos, Lit. Plata. El ecuatoriano. Plata, el ecuatoriano llega. Grenier. Qué bate. Esa cosa así. Está arriba el equipo, ¿eh? Como se nota, le hemos dado un salto de calidad para que el Lit haga algo. En la liga no es que vamos a descender, ¿eh? Tranquilo, hay que aguantar la ropa, hay que aguantar la ropa. Rafinha. Pablo Hernández. Tranquilo, no hay prisa. Que vengan ellos. Benito. Bien, Plata, el ecuatoriano. Pablo Hernández, qué bien, Grenier. Grenier, golazo. Madre mía, la que nos ha caído. Lo tengo todo en mi canal, en el vídeo de unboxing del equipo. Es un Ryzen 5000 de los nuevos. Y una RTX 3070 Ti. Vamos. Vamos, ganando 1-0, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer ganando 1-0, ¿eh? Me está costando, ¿eh? Aguantando al United. Aguantarle. Tampoco hay que abrir el segundo, ¿eh? Sería un milagro ganarle al United. No. Fuera. Fuera. Bien, Dicu. Pamf, Dicu, no, tío. Se nota fin. Bien, Dicu. Bamford. Mete cuerpo, Bamford. Mete cuerpo, tío. Mete cuerpo, Blandengue, Chiqui Romero, Van de Beek. Fuera juego, tío. ¿Qué te parece el nuevo juego de nuevo jugador hondureño, Larry? ¿Que es una broma o en serio? ¿Qué se llama así? Yo el PC me lo he montado, amigo, para que me dure años, para jugar en 4K. A toda la nueva generación, sin problemas. De hecho, ahora sí. Oh, no ha pegado amarilla, ¿no?
Sin vergüenza, Bailey. Lo que me ha hecho, mira, mira. Mira lo que me ha hecho. ¡Trush! Me ha pegado una hostia. Me ha pegado una hostia, tío. Bien. Benito. Pablo Hernández. Joder. El equipo como... Bamford. Qué malo, tío, qué malo. Estamos jugando. Date cabena a Brian. Por eso dejarse de las bromitas, que después pasa lo que pasó el otro en el último directo. Que me crearon una broma y... Mira qué pasó, se lió, ¿eh? Benito, bien. Vamos. Hazlo. Hazlo. Bamford. Golazo. Contra el Manchester. Los fichajes hacen efecto. Grenier, Dicu, Gamago. No me acuerdo. No sé, José María, si superará al UFC al fútbol, no sé, pero que no. Significará que el fútbol es un juegazo, ¿no? No sé, a ver, es que a lo mejor el UFL. No sale nada del gameplay, tío, del UFL. Cero. Mira, mete en presión cómo está el equipo, tío. No sé, cambios. Vamos a meter. Vale, vamos. No ha salido ni licencias, nada, nada. No ha salido nada, amigos. Nada. Ni modos de juego, nada. Ojo. Nosotros tranquilos, nosotros lo suyo. 2-0, tío, del Manchester United. Vamos. Con los nuevos fichajes. Ya saben el equipo arriba, tío. Tenemos que bajar del. Estamos el último, en el antepenúltimo. Esta victoria es oro. Así que tranquilo, que el Manchester United tenía dos veces de empate. ¿Cómo lo ha visto? Bamford. Bamford, vaya partidazo está haciendo Bamford. ¿Cómo se está demarcando Bamford? Vale. Tranquilo. Bien. Ponla, Benito. Ponla, Benito, Bamford. Bamford. Allá el Manchester United. Marcus Rashford. No, sin eso. Va a pitar falta. Va a actualizar los kits de este pez. Vas, hombre, algo, por supuesto. Cuando salga el parche. Cuando salga el parche, tanto de PC como Option File de consola, lo traeremos al canal. Hombre, para jugar a PES21 actualizado hasta que salga el eFootball, la Liga Master. Qué bien. No, tío. Ojo al United. Ojo al United. No, tío, no. Back within one, they have them in their sights again. Rashford at his razor sharp best there. Oh, look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish. Cuidado que nos empatan, Absolutely top notch. This is threatening to become a really good game. Venga, Glick, ahora va a salir. Dale, hablo Marcito del campo, tío. Daniel, tranquilo, la pausa. Dijin. Rafinha. Dijin. Dobla, Dijin, dobla. Hace cambio Manchester United. La licencia en UFL lo veo complicado, la verdad. Bueno, yo espero tener un eFootball en condiciones, ¿no? Ojo que nos empatan, ¿eh? Ojo que nos empatan.
Ojo que nos empatan, tío. El Manchester United se viene arriba, ¿eh? Uf. Sufriendo, ¿eh? Las de Caín. Sufriendo al final, tío. La máquina es así, tío. Parece que está muerta. Cavani no. Cavani. Sufriendo, tío. ¿Cómo desearías tener un PC en óptimas condiciones para jugar este gran parche del terreno? ¿Cómo debería tener un PC? Lo vuelvo a decir, en mi canal hay un unboxing de cuando me llegó el PC y tengo todas las piezas una a una que te hace falta y los enlaces de la tienda. No, este PC no es para jugar este juego óptimo. Este PC es para jugar este juego, el P22, el eFootball, todos los nuevos de nueva generación. Está preparado para el futuro. Este ordenador está, ya me lo he comprado, preparado para el futuro, no para jugar al P21. O sea que el P21 ahora mismo es lo que tenemos. Ojo, sácala, tranquilo. Los nervios, últimos minutos. Duerme el balón. Duérmela, Deku, duérmela. Duérmela. Duérmela, golazo. Gamago, el nuevo fichaje. Dos partidos, dos goles. Toma. Vamos, equipo. No me lo creo, el Manchester United. Grenier muere. Pero es un partidazo. Grenier es un partidazo. Contra el United. No me lo creo, chavales, de verdad. Lo estoy diciendo en serio. No me creo que estemos ganando el Manchester United. Tenemos que salir de la quema, ¿eh? Ojo, uff. Qué bien cómo está el equipo. Qué bien. Grenier está muerto, pero puede más. Una más, Grenier. ¡Eh! Roja. Roja bomba. Sin vergüenza que me lo puede lesionar. La mesa roja, tío. Saludo para Luis de Uruguay. Eso es roja, ¿no? Hostia, tío. Bomba. Sí, va. Ya el último minuto, tío. Clic. Ojo, ¿eh? Esto... Ojo que viene el francotirador. ¿Os acordáis de él, no? ¡Ay! Muy abierto. No, el Leeds, lo que pasa que los fichajes desde el partido último que pudimos ganar al Tottenham, pasa que me empataron en el último minuto. Pero está con la on fire, ¿eh? No está on fire. Los nuevos fichajes. Qué bien el DQ. El jugador del Estrasburgo. Uno, vamos. ¡Ah, me va a pitar! Mira el campo, la primera victoria, chavales, desde que tenemos los nuevos fichajes. El campo, no me lo puedo creer. A ver dónde quedamos. Dios, mira dónde está el Manchester séptimo. Mira dónde. ¡Ah, no! Hemos salido del descenso. Hemos salido del descenso, chavales. No me lo puedo creer. Hemos salido del descenso, chavales. No me lo puedo creer, vamos. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo, ojo a la negociación, ¿eh? Ojo, ojito. Vamos a quitar esto para que veáis bien. Ojito, por favor. Tengamos suerte, por favor. Por favor, necesito ese lateral soñado. ¿Qué ha dicho este? ¿Qué ha dicho este? Este quiere fichar, vale. Lunin también quiere fichar. Y Richard también quiere fichar, vale. Perfecto. Ya central y para medio centro defensivo.
Ojito, buscando un lateral, mira dónde está. Vale. Vale, ahí lo vamos a poner. Vale. Es que el problema es que está todos los... Este está malo. Tiene que venir el otro lateral, tío. Necesitamos otro lateral de garantías. También hay que darle descanso a los jugadores, tío. Le damos mucha tralla, tío. Gamago lo vamos a poner titular. Bamford de suplente. Metemos al jovencísimo. Ay, el jovencísimo, ¿eh? Que Val, que el otro día contra el Paris Saint Germain, este jugador juega en el Reims. Antes en el Bukaker. 23 añitos. Ahí lo ponemos. Philip. Vale. Pablo Hernández. Hay que darle descanso a los jugadores, ¿eh? No reventarlos. Vale. Greenwald. No. Gamago, titular. Porteros. Kiko Casilla. Chavales, partido importante, contra, ojo, contra el Crystal Palace. Tenemos que ganar todos los partidos, ya son finales, o si no es que nos echan, Vamos. Partido contra el Crystal Palace, chavales. Vamos. Pues no lo sé, Carlos. Hasta son las 6 y 20. Hasta las 7 y me queda. Hemos empezado a las 6. Pues una horita por ahí me queda. Una horita me queda. Vamos. Partido. Qué bonito el estadio. Ojo, ojo. El estadio del Crystal Palace. Ojo, Saludo para Edu Riquelme. Hay que ganar, Sí o sí. ¿Dónde tengo el PES para PC? Con esos parches. El PES lo tengo que comprar en Steam. En la plataforma de Steam. Y los parches en la página web de Viltorre o la de Dream Parch. Mira cómo se ve, tío. Cómo se ve el estadio del Crystal Palace. ¿Se escucha bien el juego? Vamos, vamos. Arriba, tenemos que ganar, Igual Crystal Palace, que también está necesitado de ganar. Bien, aguántale. Dale, vale, tranquilo. Philip. Phillips. Qué mal. Bien. El del costal. Qué bien. Sigue. Gamago, qué buen fichaje, tío. Tranquilo, aguanta, aguanta. No, no, tío. Oh, well defended. That had to be done. Ojo. Bastó allí. Y la marca está el Palace. La banda Dicu, ¡jua, Dicu! ¿Cómo es, tío? ¡Qué pedazo de! Te vale para un trotín descosido. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, tío! ¡Vale! ¡Yo fuera, tío! ¡Ve los fallos! ¡Los putos fallos, tío! ¡Putos fallos, tío! Es que no se puede hacer, no se puede estar, Se no puede jugar, tío. Minuto 1, tiro de siempre, tío. No sé, lo bueno es leer los comentarios, falta de respeto. Ya les leo los comentarios que me da tiempo. Es que estoy jugando. No me da tiempo a leerlo, Empezamos. Empezamos perdiendo. Por fallo de la defensa. Esto es Crystal Palace. En Londres. Dicu.
el medio centro, que te vale de lateral. No, tío, estas cosas no se hacen. Tenemos que ganar, tío. Si le hemos ganado al Manchester United, tío. Tranquilo. No. No, tío. Bien. Vamos, Phillips. Tranquilo. Qué mal. Chavalito, jóvenes. A dar la oportunidad a los jóvenes. El del Costa. Vamos. 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 ¡Dígale! Potential goal of the season contender, if only. He almost benefited from some real generosity. Vamos. No wonder the keeper's going nuts. Qué bien. With the clearance. Benito. A recuperar, aquí está el Palace. Ojo a la contra, ¿eh? Pues me ha sacado el balón, tío. No lo cojo. Aquí, Philip. Click. Que no acompaña a nadie. Gamago. ¡Gamago! Venga, vamos. Qué bien, Elder. Gamago. Fuera. Fuera. Click. Es que ahí no era, tío. Porque se la echa ahí, tío. Venga, vamos, tranquilo. Bien. Benito. El ex del Girondins. Click. El polaco. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Bienvenidos a la Premier, chaval. Rondón, el nuevo fichaje. Chavales, no nos está yendo nada, nada bien. Con el estadio del Crystal Palace, tío. Es una pasada. Saja, una máquina, ¿eh? Gamago. Se nota de la Grenier, tío. Lo ha lesionado el Pogba de los cojones. No. Coco. Tranquilo, click. Qué vale. Gamago. ¿Cómo lo ha visto? Hazlo. Venga, es corner. Venga, vamos. No marca ni un gol de cabeza en toda la temporada. ¡Ay! Dicu. Bien, Dicu, tranquilo. No hay prisa, Dicu. Click. Filic. Bien. Click. Tú no pites falta, yo que es malo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tío! Dicu me encanta, tío. Dicu me encanta. Son los jugadores que me gustan a mí. Jugadores como Dean. ¿Qué te... ¡Hola! ¡Click! ¡Hola, click! ¡Click! Portero Genesis, bueno, tío. Joder, tío. Crystal Palace. Tranquilo, Rondon. El portero. Bien. Salimos a Dicu. Abre Dicu. Benito. Tranquilo. ¿Cómo te guarda la espalda el lateral del Crystal Palace, eh? Parte línea, parte línea. Ese niño no se va ni de su madre. Vamos, diga clic. Gamago. Gamago fuera. Venga, vamos. Venimos de ganar al Manchester United, tío. Y perdiendo en el estadio de Crystal Palace. Esto es la Premier League. En espejismo. Este chaval no tiene nivel para la Premier de momento, tío.
Ese chaval no tiene nivel para primero. Qué mal, tío. Que no, tío, que no. Se nos va el partido, ¿eh? Se nos va el partido, amigos. Camargo. El del Costa. Click. El del Costa. Venga. Qué va, tío. Que no, no, se da, ¿eh? Venga, vamos, qué mal, demuéstrame, cállame la boca. No me calles la boca, tío, es que no tienes calidad, tío. Llega Rondón. Bien, Rondón, nuevo fichaje. Vamos, venga, el niño, que mal. Vamos, que mal. Vamos, que mal. Qué mal, tío. Cambio ya, tío, la próxima cambio. No puede desaprovechar tantas oportunidades, tío. Aquí para arriba, presionando, tío. Tranquilo. Toca y mete. Venga, bajamos. Tranquilo. Tocamos. Qué mal. Bien, falta, falta, falta. Falta. Ojo. ¡Falta mía! ¡Sinvergüenza! Es que va a tener mi pata con vida. Lo siento, que vale. Muchos minutos. Pongamos, no marcho, ¿vale? Es nuevo. Oye, José, ¿cuándo puedes llegar el área e intenta hacer un pase filtrado? Pues sí. Eso es lo que estaba intentando. Pasa que el jugador. Clic. Suelta el balón, hijo. Yo no sé, lo tío, ¿eh? Bien. Pablo Hernández. Ahí no era, era al borde del área, ¿lo ves? Muchas veces que los jugadores le dan paso donde le da la gana, ¿eh? Jugar contra el ataque del Cristal. No, tío, no, tío. La puta falta, tío. Saja, tío. Eso gol, tío. Uf. Joder, tío. Vamos, aquí para arriba, venga, que vamos 1-0 perdiendo con ese gol de Saja por un error de la defensa, tío. Manda cojones. Kuyate. Oh, tío. Es que los jugadores están empanados, tío. Pablo Hernández plays it out to the wing. It's come through. Hostia, tío, me la quita en el último momento, tío. ¡Ay, que se marca el gol! ¡Hijo puta, qué suerte! Hazlo. ¡Penalti! ¡Sin vergüenza! ¡Penalti! No era penalti, tío. ¡Guau, qué parado Genesis, tío! Salvando al Crystal Palace, tío. Cambio, tío. Joder, tío. Mala suerte, tío. Puto gol. Venga, mía. Se la activa toda la máquina, ¿eh? Out to the right. Dos contra, dos goles. No me lo puedo creer, ¿eh?
De verdad, en resumen del partido. Uf. Vamos. Va Banford. Acaba de salir Banford. Venga, plata. El ecuatoriano. Venga, plata. 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 Se va el partido, ¿eh? Indicu, pero fuera, tío. Los empalamientos, esto no tiene que cambiar con Ani, tío. Es que le quito el balón solo, tío. Solo. Dos veces, dos goles de Saha. Así no se puede, ¿eh? Así no se puede, ¿eh? Con este equipo no se puede, así no se puede, ¿eh? Así descendemos a segunda, ¿eh? De vergüenza, tío. Vaya, cómo se ha notado Grenier, tío. Que no lo ha lesionado una semana. Qué bata. El equipo está hundido, tío. De vergüenza, dos veces que ha llegado la máquina, tío. Kiko Casillas, no juegas más por tu madre, ¿no? Dos veces que ha jugado Kiko Casillas, dos. Que no para ni una, ¿eh? Que no para ni una, el amigo. Este hermano no es el siguiente. Kelly gets it away. Pero rebote, tío. Partido trabajado, partido malo. Venimos de ganarle 3-1 al Manchester United, tío. ¿Cómo podemos perder contra Crystal Palace, tío? De verdad, ¿eh? Que no me lo creo, ¿eh? Que no me imagino, ¿eh? Que no sé, tío. Que no sé. ¿Por qué cojones? Un problema de Crystal Palace. Zaha. Venga ya, tío, venga ya, muchas bajas, tío, muchas bajas. De vergüenza, tío. Casi no se puede jugar, tío. Si no se puede jugar, tío. Team has to be at the heart of your defense, and I'm afraid they were found wanting in that department. Casi no se puede jugar, tío. Thanks very much, Jim. It's a very good day to you from both of us. De vergüenza, Guillo. Es que así no se puede jugar, tío. Si venimos de, si le hemos ganado al Manchester United 3-1, tío, ¿cómo podemos perder en el campo el Crystal Palace, tío? Que también Grenier es mucho, tiene el equipo. Grenier, Diego Llorente, el central titular, no ha estado. Otra vez nos metemos en el descenso, tío. Otra vez que de ahí no salimos, tío. Nos van a echar del equipo, ¿eh? Venga, Guillo, por favor. Diego Llorente, que va a 20 millones. Si es el mejor central que tengo yo. Que va, lo siento, hijo. Va a ser que no, hijo. Hostia, Lunin dice que no. Venga, Richard, vale, perfecto. Otro lateral, tío. Menos mal, tío. Otra defensa, tío. Vale. El problema es que no tengo un duro. El problema es que no tengo un duro, tío. A no ser que venga alguna oferta sin por algún jugador mío que no sea defensa, evidentemente. Pero que va. Que va. No tengo un duro, tío. No tengo un duro. José, ¿te gustaron los fichajes del Betis? Hombre, por supuesto. Por supuesto, Andrés. ¿Lo vas a negar? Bellerín y compañía. Quita los cascos, tío. Pon el ventilador para acá, tío. Estoy poniendo. Vamos a ver. Te vibran. Chavales, que no puedo fichar, que no tengo para.
A ver si me explico. Para pagar el salario, no os enteráis. Diego Llorente, 20 millones el Mónaco. Buah, chaval. Diego Llorente es el mejor defensa que tengo, tío. Es que no. Voy a renegociar, pero 22 millones el máximo. Es que no puedo, tío, venderlo. Es que no puedo venderlo, tío. ¿Eh? Pero gracias a Dios que ya no nos dan la oportunidad de crearla. José, ¿cuándo un off de la nueva temporada? Todavía no ha salido, amigos. El off de la temporada saldrá mediados de este mes, más o menos, supuestamente. Que no puedo, no puedo vender Llorente, tío. Es el menos central que tengo, joder. Vamos a intentar un portero libre, tío. Libre que no. Subasic. Pero sin 78, tío. Estamos en las mismas. Son viejos. Son porteros viejos, tío. ¿Qué es eso que va, tío? Son todos viejos. Y son más malos que el que tenemos, tío. Totalmente. Este es un gran portero, tío. Pero es que este va para abajo que es caro, ¿eh? Claro. Ese es el problema, tío. Te puede hacer la vida una temporada. Es que para eso tengo ya al otro, tío. Porque está al menos en inglés. Está porque en el juego de PC, si tú cambias el idioma para los comentaristas, se cambia el idioma para las letras. Sí, el problema no es que no pueda comprar a nadie, que no tengo, ¿cómo te explico? No tengo salario, tío. No tengo salario. ¿Eh? No puedes porque no tienes salario suficiente, ¿no? ¿Eh? Que no puedo ficharlo, tío. No puedo fichar a nadie, tío. Otra vez, Philip. Pero ¿cómo voy a vender a Philip, tío? Son mis mejores jugadores. Si yo vendo a Philip y a Llorente. Ay, drama. Mira. Este jugador no va a venir. ¿Cómo? Si tenía salario, ¿cómo que van a quitar salario? Dallas. No puedo dar el suplente, tío. Es que no puedo vender a nadie, tío. Estás en la B totalmente, amigo. Estoy en la B, pero en la B de verdad. ¿Cómo que van a quitar salarios, tío? Si he vendido a un jugador, ¿no? Si no viene ninguna oferta así de último momento. Bueno, mira. La Jim. Otra vez de la Jim. 30 años. Y Glick. Glick. No puedo fichar, venderlo, tío. $4 millones quiero por este. Nos dan 3 millones, tío. Laterales tengo. Tengo al nuevo. Tengo a Richard. ¿Qué tiene? Tengo a Richard, que tiene 21 años. Y a Richard RB, ¿no? Y a Richard Neymar, no, Rondón también te vale de lateral.
Tiene 24. La jeans lo vendo. Fichamos a Lunin, ¿no? Porque ya no me fichas suba así como viejo. Lunin. Tiene 22 años, tío. Venga, la jean fuera. ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que lo he vendido, tío. Y no me ha dado tiempo. Que lo he vendido al lateral para nada, tío. Sin vergüenza, tío. Para nada, tío. Soy un gilipollas, tío. Que lo he vendido para nada, tío. Que lo he vendido para nada, tío. Que me he cargado el equipo, tío. Pablo Hernández en el banquillo. Vale. Dallas. Rondón. Bueno, ya tenemos por lo menos centrales suplentes, laterales. Bueno, el niño este es bueno, ¿eh? Dallas 70 y Richard. Richard de 21 añitos, ¿eh? Vale, tenemos a Cook, a Diku, que también me encanta. Vale, perfecto. Venga, vamos al lío, venimos de perder del Palace. Tenemos que ganar sí o sí, ¿eh? Tenemos que ganar contra el Everton. El Everton de Rafa Benítez. El Everton de Rafa Benítez. Ojo, ojo, que se viene partidazo, ¿eh? Vamos al lío. Vamos. Las equipaciones. Tela azul. Partidazo de la Premier League. Bueno, por aquí Konami con Euro y con Copa América. Mata FIFA en algo. PES y FIFA, no sé. PES es el único que lo tiene. PES tiene la jugabilidad, amigos. Vamos, partidazo. Revíndale y suscríbete al canal si no lo estás. Vale, hemos ganado al Manchester United 3-1. Venimos de perder del estadio del Crystal Palace y vamos a jugar contra el Everton. Vamos. Tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar, ya no nos podemos permitir otra vez en descenso, tío. Tenemos que salir del descenso. Vámonos con los nuevos fichajes. Ya está aquí Grenier. ¿Cómo se notan los fichajes? Cuando juegan los fichajes, sobre todo Grenier, eleva la calidad del equipo brutal. Va a debutar el lateral derecho, ¿eh? Richard, jovencísimo de 21 años, el moreno. Bamford. Bamford. Kevin Bamford para plata el ecuatoriano. Philip. Philip finalmente se queda en el equipo. Tras haber bastantes ofertas por él del fútbol europeo. Buen Philip, bien Philip, ya come la tostada, Philip, Bamford. No suelta el balón antes, hijo. Cobertura. Cobertura, ojo. ¡Ojo! La tuvo el Everton. ¿Cómo juega el Everton, tío? Ya, está, ya está la bola. Bamford. Bamford, quédate con el balón, hijo. André Gómez, ex del Barcelona. Richarlison. Qué bien. Diego Llorente es una bomba. Rafinha. Bamford, descarga. Bamford, siendo fuera de juego, tío. Bamford. Tío, Bamford, tío. ¿Se escucha bien, amigo? ¿Se escucha el ventilador en el aire? Plata. Bamford. Ojo, al Everton. Fuera. Bien. Tranquilo. Venga, tranquilo. Richard. Llorente. Struck. Benito. Plata. Bien. Diego Llorente.
Richard, el jovencísimo de 21 años para Rafinha. Sí, mete cuerpo. Y Rafinha. Falta. Venga, la pizarra de Bielsa. Fuera. Bien. Vamos, Grenier. Inventa Greni. Grenier, chavales. Ojo. A James Rodríguez. Bien, tranquilo. Suelta el toque, ¿eh? Rafinha. Joder, cruel de Everton, ¿eh? Charlison, campeón de la Juegos Olímpicos. James Rodríguez. Uy, portero. Próximo año, sí o sí, fichar portero, ¿no? Calvert-Lewin. Busca el penalti. Bien, Richard. El chavalito joven que hemos fichado. Venga, no se complique la vida. Pero señores, vamos a hacer un juego más dinámico. Ya los hinchas del Leeds United, Bielsa en la banda diciendo, chavales, le hemos ganado al United, tío, esto que es un espejismo. Deja que salga. Arriba. Bamford, bien. Hazlo, Bamford. Venga, Philly. Grenier, golazo ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo es Grenier, tío? ¿Qué calidad tiene Grenier? El ex del Rennes, entre otros. Plata. Hay que buscar a Plata, ecuatoriano. Es una bala, ¿eh? Hay que tener, no puedes descuidar la banda. Uf, cómo juega el Everton, tío. Vamos, click. Bamford. Descarga. Ya no. Se ha encerrado bien, tío. Qué bien defiende el Everton, tío. Richarlison. Caída la banda. Fabian Delph. Fuera. Bien. Baja la pieza. Oh, tío, eso no se hace ahí, tío. Uy, que te pitan penalti. Partido interesante. Vamos, Bamford. Qué bien, Bamford. Hazlo, Bamford. Se trae de banda. Tío, qué partido más difícil, Dios. La defensa. Está jugando bien la defensa. Me interesa. José, ¿para qué no te quiten el balón R2? Sí, por supuesto, si eso es lo que le diría el R2, pero me lo quitan. Suscríbete al canal, revienta el like. Vale, hemos ganado contra el Manchester United y no tenemos cojones ni a ganarle al Crystal Palace en su campo ni al Everton. Sin el fútbol, sin la Premier League. Para mí es la liga más difícil de ganar. ¿Será que es la primera vez que juega PES, que juega la Premier? No. Uf. Ya había el gol, ¿eh? Ya había encarando y dándole R2. Uf. Bien. Sigue. Plata. Bamford. Ay, qué mala suerte.
Coleman. Hoists it forward. Venga, vamos. ¿Cambio ya? El Everton está haciendo cambio, ¿eh? No lo ve claro, no lo ve claro. El equipo de Rafa Benítez. Plata. Plata para Banford. Banford, todos los baloncitos que te gustan a ti, mete el cuerpo. Mete el cuerpo, chiquillo. Tiene menos. Menos peligro que el pescado en blanco. Banford. Grenier, hazlo. Richard, te lo hicieron. Calvert-Lewin pushes to get on the end of it. Tranquilo. Portero. No, trajeron. Through the middle. Through and he's had a quick look inside. Uf, the shambles on him. Loose. Joder. Straight out wide. Oh, tío, se te va. Ojo, mira el corner. Everton. James Rodríguez, tío, que la pone con un guante. Uf, uy, visto el gol, ¿eh? ¿Quién? ¡No lo ha tocado! Sí, no lo ha tocado, sin vergüenza, tío. No lo ha tocado, no digas que sí. Ojo, James. Un portero trae, ¿no? Vamos. Uy, qué falta roja, ¿no? Roja, ¿no? Vamos, también se lo va el partido, ¿eh? No está gustando nada. Sacrificamos. Vamos. Checks on the touchline. Change. Vamos, chavales, no puede ser, ¿eh? Puede ser, tío. Le ganó al Manchester, tenemos que le Crystal al Palace. Ya. ¿Qué lo he visto? ¿Lo he visto Cavallo? Llega Cavallo. ¡Qué paradón! ¡No! Eso no se falla, Cavallo. Lleva dos partidos, dos goles, tío. Venga, vamos, vamos. Estaba el gol de la victoria, tío. Cavallo, tío. Está un fallo, ¿eh? Dos partidos, dos goles de Cavallo, ¿eh? Podría ser su tercer partido. Marcando. Sí. Sí, tranquilo. Plata. Tranquilo, plata. Hazlo, plata. Hazlo, plata. Hazlo, los como otra ecuatoriana. Te regalaste en el último momento. Philip, llega Philip. Está, ¿no? Bien. Y no. Está, ¿no? Vamos arriba. Gamago, tío, la tenía ahí, tío. La has tenido solo, tío. Te has quedado solo, tío. Gamago, te has quedado solo, tío. No se puede fallar esas cosas, tío. Fuera. Calvert-Lewin desperately wants to get on the end of this. Good idea. Come on, no loco. It's Allen. Bien, Grenier. Bamford. Bamford. Gamago. Ah, llegó el defensa, tío. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Se me están yendo los dedos. No, 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 no. Joder. Ha partido loco. Y eso le beneficia a la máquina.
concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could Camargo, be the winner. Camargo, tío. And it's been taken straight back. No, tío, me ha tapado el pase, tío, en el último minuto. There may be one more opportunity, Peter, for a late, late steal. Mal partido, tío. Esa tío tarjeta, ¿no? Vamos. No, tío, no sacan el balón, tío. La máquina es la caña. Que la va a llegar, ¿no? Que va a llegar, tío. Bien. Joder, tío. Venga ya, tío, 0-0, tío. No me tocan los cojones, tío. No me tocan los cojones, tío. 0-0, tío. Sin merecerlo el Everton, tío. No me tocan los cojones, tío. 0-0, tío. Tienes que hacer un tiro a matar, José. Nunca falla, sí, tío. No tenía que haber tirado al R2, tío. No salimos de ahí, ¿eh? No salimos de ahí, ¿eh? Hostia, el campo del West Ham, tío. Joder, tío. Pero bueno, ya por lo menos el equipo... Hostia, el West Ham es difícil, ¿eh? Venir en el banco para dejarlo descansar. ¿El descorto esta vez? Vale. Vale. Perfecto. Partido difícil, ¿eh? Well, welcome everybody to a part of the world where football really matters. There is a healthy tension. Hostia, tío, el estadio del West Ham, tío. El estadio del West Ham, como luce, tío. Indeed, the forecast is for a drop or two of rain as the day grows older. But Vamos. Regardless of that, there is a lovely backdrop here. The ambience Vamos. Is good. Smashing noise from both sets of supporters. Venimos de ganar el Manchester United, de perder con el Crystal Palace y de empatar con el Everton. Necesitamos los tres puntos como sea. Mira cómo luce el estadio del West Ham United. Tranquilo, tranquilo. Camargo la tuvo, tío. Hubiera marcado tres goles por partido. Un gol por partido. Bueno. Bien. No me toques la moral, tío. Siempre igual, tío. La falta a la máquina para que empiece ganando, tío. Venga, portero, te necesito. Bien, portero. Cuidado, ¿eh? Cuidado en el West Ham. Terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Bien, Richard. Bien. Pablo Hernández. Seguimos. Toca y vete. El del Costa. Pablo Hernández. Pablo Hernández. Lanford. Looking for space out wide. Tío, pita falta, tío. Que le da una caña a la máquina. Valbuena gets his final warning. Oh, I think the referee would have told them to rein it in or suffer vamos. The consequences. Vamos. Phillips could try cutting inside here. Yeah, click. Hits one! Click!
difference. It would be a bit different. Well, he doesn't need a second invitation, even from that range. Valbuena. Diop. Hoists it forward. Yeah, Philip. They've slammed the door in the faces of the opposition. More than happy to take the muscular approach. Diop gets it forward. Finds himself eased off the ball. El de Costa. And it's played forward. Toca vete. Que no encontramos, como defiende, tío. Richard. For the right to play in the early stages. Pablo. Pablo, y no la pierdas. ¿Poquita falta? El de Costa. No, te equivocaste, el de. Vamos, recuperada. Llega Click. Qué paradón, tío. Joder, tío. Los porteros salvando a la máquina, tío. Un poquito de fortuna, tío. Venga. Good interception. Mark Noble, first half opener in his last outing. Bienvenido, bienvenido. El de Costa, Bamford. Look to the left. Bamford, no te metas hacia adentro, Bamford. Tended, nowhere to go. And it's Yarmolenko. Noble. Good challenge. He just stood firm. Llega Bamford. And he's going long. Valbuena, tío. Paraguayo, tío. Mete del Milan. Well positioned to make that interception. Pablo Hernández. Bien, sigue. 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 Forward. Pero sigue, ¿no? Le da dos horas antes. Que es muy lento para pasar. Ojo a Michael Antonio. Ojo a Michael Antonio. Ojo a Michael Antonio. Bienvenido, bien, ha visto el bote. Pero Benito no lo hace, ¿qué haces ahí? Ojalá vuelva a atacarme fuera. Otro fallo de defensa, tío. Llega Ender, llega Ender. Corre por tu madre. Fuera. Fuera, fuera de ello. Venga, vamos, Lid. No se puede. Bien. Pero no puede ser. No puede ser, tío. Más criterio. Click, tranquilo. ¿Cómo lo ha visto Anfor? Anfor es muy lento, tío. No eres. Gamago es más rápido, tío. Antonio, no. Bienvenido, bienvenido el lateral que hemos fichado del Girondins de Burdeos. El de Bamford, no, pero no la primera tanto. Bien, Bamford. Bamford. Vamos, Bamford. El de Costa. Bien. Bien. Fíjale. ¡Qué mala suerte, tío! Totalmente, Dick. Hay que jugar tranquilo, tío. En verdad. Luego mucha es alocado. Eso pierdo. Quiero meter los volantes de hacer. Bien, 0-0 la primera parte en el campo del West Ham. No está nada. Bueno, ya no perdemos goleada actualmente. Pero bueno, no es el de Ham. Tranquilo, con la vida real, a tocarla. Buscando jugadas. Bien. Benito. El de Costa. Bien. Qué bien.
Manfur. Vamos, vamos, bien, no empezaba bien la segunda parte. Tiene el West, el Leeds United, el del Costa. Qué bien, Pablo Hernández. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha visto el defensa? Atento. Bien, bien, bien. Aquí puede ingresar por arriba, no, por arriba, no. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Manfur ya está cambiado por Gamago, tío. Tiene que salir Gamago. Tiene que salir Gamago. Masuaku. Mancini. Noble. Va, se le va, se le va. ¡No! Yarmolenko. Yarmolenko, tío. Benito, no te compliques la vida. Capes. Chavales, yo no aprieto fuerte los botones de control. Sí. Vale, gracias, Dick. Todos los consejos, ¿dónde son? Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Bamford. Bamford. Bamford has a go. No. Yarmolenko. Tranquilo. Yarmolenko, that's a frustrated figure right now. He just cannot get away. What can he do with someone else taking responsibility to papi. Alimenta, le pega. No, pero pega la partida. El portero está ahí. A ver la pena. Hay que pegarle a partir de aquí. Fitting style, but he couldn't make it fit. Mancini. La tuvo Michael Antonio. Antonio sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add he just wasn't expecting it. No juegues directo, ese. No juegues directo, tío. No juegues directo, tío. Towards the front then. Lateral Wiscan, tío. Long left, and still we await the breakthrough. Se le va, se le va, se le va, se le va. Eso ya no vengo. Can he deliver? It's Antonio. And to chance. No, tío, la empanada, tío. Finally the breakthrough. Otra misma, tío, otra misma, tío. Otro empanamiento de la defensa, tío. Es que no puede ser, mira, chavales, mira la defensa, mira. Le da a despejar, mira, eh. Mira, 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 mira. Tío, tío, eso no es justo, tío, no es justo, tío. Una puta vez que llega la máquina, tío. No es justo, de verdad, eh. Amago. Qué mala suerte, tío. Cuando la máquina quiere ganar, gana, tío. Cuando la máquina quiere ganar, gana, tío. Mira, tío, una puta me cae llegar con el Everton. Que el que está el palo, tío. Es una defensa, tío. Me gusta, tío. Puto empanamiento, tío. Los putos empanamientos de la máquina. Le vas a despejar hasta de un año, tío. Me gusta. Vamos. Uy, a mí no me pasa. Me ha caído en el borde del área y la máquina reacciona totalmente rápido. Venga ya, hombre. Con el rollo ya de la puta máquina, tío.
Ya, hombre. Venga, tío. 90.000 longa, tío. Que no, tío. Es que no me da la gana, tío, de perder injustamente, tío. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Michael Antonio que dropa. Oh, just lacked a decent finish. Nos va el partido, tío. De vergüenza, tío. Otro partido igual, tío. Ojalá nos echen del league, tío. Sends it forward. Es que no, tío, es que no. Venga, Bamford. Venga, aguanta. Cámago. Venga, Bamford, tu madre, tío. Se acaba ya. Tiempo, tío, que sinvergüenza la máquina. Vamos. Bamford. Chance has a hit. ¡Golazo! ¡Toma! They have stolen level at the last. En el último minuto, ¿quién es el defensa? El defensa que lo hemos subido arriba. Toma West Ham, toma West Ham. Mira, United. Mira, 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 mira. Qué buena jugada. Qué bueno, tío. Golazo. Golazo en el último minuto. Is it the football? It ends in a highly entertaining draw. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honors even and no complaints. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, macho. No me lo creo. Por fin, yo todavía en descenso, tío. En descenso, tío. Por dos puntos, tío. No salimos del descenso ni quemado, tío. No salimos del descenso ni a palos, tío. Vamos a ver los resúmenes del partido del directo de hoy. Resumen así, ¿no? Ojo, le hemos ganado al Manchester United 3-1. Al Manchester United. Hemos perdido 2-0 en el campo del Crystal Palace. Un empate, que yo no hemos ganado ni un partido. Bueno, uno perdido y dos empatados, tío. Así no podemos ir, ¿eh? Así nos echan, ¿eh? Así, como se llama así, nos echan del equipo. Pues sí, al menos empate, tío. Bueno, chavales, ahora vuelvo.
Bueno, chavales, vamos a jugar el último partido del día de hoy y hacemos ya 2 horitas de directo, ¿eh? ¡Fua! Que hay que ganar, tío. Como no le ganemos al Brighton es para matarnos, ¿eh? Como no le ganemos al Brighton es para que nos echen ya, ¿eh? Tengo que ganar al Brighton, vamos. Que el Brighton tiene buen equipo, ¿eh? Uf, hostia, el equipo está quemado, no lo siente, vale. Diku. Vale, Diku. Perfecto. Grenier. Vale, Diku. Grenier. Palo Hernández. Vamos a poner a Gamago titular, a ver lo que hace. A ver si nos da la cara. Plata. Vale. Benito. Dallas. Vamos a dejar Benito descansar. Rondón. Rondón tiene que jugar un poquito, ¿no? Diego Llorente está muerto. Vamos a dejar descansar Diego Llorente. Venga, Rondón. Vale. Uniformes. Ojo, ¿eh? Ojo. Pondrán el autobús. Ten paciencia y toca, José. Gracias. Chavales, suscríbete al canal. Revienta el like. ¿Cuánta gente vemos en el directo? Bueno, 30 personas. Cada vez. Yo lo que no entiendo es por qué todo el mundo. Ah, cómo se juega la Liga Master de PC y después no ven ni el tato. No ven ni el tato. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es disfrutar y punto. Vamos al día. Último partido del día de hoy. Repítanle y suscríbete al canal. Tenemos que ganar sí o sí, ¿eh? Tenemos que ganar sí o sí con el Brighton. Pondrán el autobús, como lo dicen por aquí nuestro amigo Iván. Con Iván, ¿no? Iván. La toca el United. El equipo de Marcelo Bielsa. Para la búsqueda de los 3 puntos. Para de una vez salir del descenso. El Brighton. Ojo al Brighton. Que está haciendo una buena campaña, ¿eh? Lo creo que tiene el portero español. Robert Sánchez. A ver con este sistema. Titular por primera vez. Gamago. El ex del Lens. Jovencísimo francés del Lens. Rafinha las quiere hacer. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del equipo de Marcelo Bielsa! El ecuatoriano plata, platita plata. El ecuatoriano plata. Golazo del Leeds, minuto 3. ¡Qué golazo del ecuatoriano plata! Me dijeron los suscriptores, fíjalo, fíjalo. Mira, mira qué jugada de Rafinha. Mira Rafinha cómo la pone. Mira, 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 qué golazo de plata. ¡Qué golazo de plata! ¡Oh, my love! Bueno, creo que vamos a empezar el partido, ¿eh? Venimos de un empate con el... empate no venimos del... sí, con empate del West Ham, ¿no? Joder. Al Brighton, bien tranquilo que la máquina así. Portero, que te la comes. Rondón, uno de los fichajes, el jugador tatuado, le llaman el jugador tatuado hasta las mechas. Rafinha Brown, Pablo Hernández, tranquilo al toque. Diku, el ex del Estrasburgo, vale para un descosido y un roto. Lateral, central, medio centro defensivo y mucho más. Diku, tranquilo. No hay prisa. Pablo Hernández. Pablo Hernández. Rafinha Brown. Rafinha Brown. Diku. ¡Ay! Grenier se le escapa. Ok. Tranquilo, hay que estar tranquilo. Como dicen nuestros amigos. Tranquilo.
Aquí lo ponen a dormirse, ¿eh? Que la máquina te la marca, ¿eh? ¡Portero! Tuvo que sacar la mano el guardameta jovencísimo del Leeds. Ojo al córner, ¿eh? Ojo a los córner, que la, ya sabéis lo que pasa en la defensa, ¿habéis visto? En el último partido, creo que perdimos, hemos empatado con el West Ham. Un fallo defensivo, los fallos. Esos fallitos. Arriba. Gamago. Ecuatoriano Plata. Ojo. Dunk. Mark. Cross. La toca McAllister, el ex de Boca, el ex de Argentinos Juniors. McAllister. El hijo del Colorado McAllister. Haciendo ahora la carrera por la Premier League. Qué bien. Gamago, aguanta. Aguanta, papá. ¿Cómo lo ha visto? Pero no te vayas de largo. Seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Cross. McAllister, el Colorado. It's a busy front line. Ojo. And is that working for you? Well, not really. To be honest, I'm not a great fan of taking goal. Oh, McAllister. Es Lex de. Ay, Dios mío. Suscríbete al canal, amigos. Revienta el like. Pablo. Vamos a echar al Brighton dando fuerte. No, tío, ¿por qué? Despejen bien, despejen bien. La presión alta del Brighton. Gamago. Gamago no coge una, ¿eh? Tiene velocidad, pero no coge ni una. Todavía tiene margen de mejora, 22 añitos. Bamford en el banco, descansando. Andone, Florín Andone, el ex del Córdoba. El rumano. No, tío, no. Andone, Florín. Giro. Rafinha. Bien. Abrimos. Abrimos para la banda, hijo, no para el extremo. Bien, Pablo. ¿No lo has visto? No, tío, la mago, tío. El exterior, Pablo Hernández. El Brighton hay que ganarle. Aquí. Toca y mete. No, la pérdida mordía, tío. Saca el guardameta del Brighton. Arriba buscando a Florín Andone. Ojo, ojo que el Brighton te lleva la vida y la mete, ¿eh? Bien. Tranquilo. Arriba, Maulito Hernández. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Gamago! Gamago te hizo la cabra. Gamago te hizo la cabra, el central. Te hizo la cabrita. Te metió cuerpo y te hizo la cabrita. Perdiste la posición. ¡Qué bien! Toque, vete. Tranquilo. Ahí no era, era para Gamago. Bueno, chavales, primera parte ganando el lead. No me lo puedo creer. Primer partido que empezamos ganando en el estadio Elliot Road. Suscríbete al canal, repinta el like. Si queréis más Liga Master, os queréis que nos vayamos a Twitch. Queréis que nos vayamos a Twitch porque YouTube no notifica nada. No veo por aquí a Sebastián Ferro, no veo a Adrián Armejo, no veo a Soldado Tyson. Eso es porque YouTube no está notificando a nadie. YouTube me está puteando la vida, no quiere que haga directo de Liga Master de PC, no sé por qué. Gamago no puede, Gamago juega bien con dos delanteros. Un delantero solo no juega bien.
Con un delantero solo no juega bien Camargo. No. Y ojo que se viene. ¿Para dónde el niño? ¿Para dónde el niño? Joder, tío. Cambia Rafinha en el segundo tiempo. Está en marcaje estrecho. Total, vale. Por cero. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Tranquilo. Dallas. Dallas. Platano. Ball is over the line. Rafinha ha visto que ha hecho buen. Tranquilo. Grenier. Grenier bien, tocando la pelota como tiene de jugar el equipo de Marcelo. Sí. Lo quitan ahí, ¿no? Rafinha no lo dejan ni respirar. Rafinha Brown se ha escapado. Una vez que se escapa la puede liar. Una vez. ¡Eh, a mano! No pitan mano. En pez no pitan mano. Florin Andone. Ojo al Bryron. Presión. Seguimos. Bien. Tranquilo. La baja al piso. Amago. Amago. No pierdas ahí el balón. No pierdas ahí el balón, sin vergüenza. Golazo. Lo sabía. Lo sabía, tío, que iba a marcar rumano, tío. Lo sabía, tío. Es que no se puede relajar uno, tío. Qué paradón, tío. Qué paradón, tío. La máquina de los paradones. Grenier, por favor. Qué caído, tranquilo, con Rondón. Al fin, hazlo. Hazlo. Que va, tío, el portero salvando la vida, tío. Venga, llega. Llega Rondo y ponla. Llega, niño. Ahí no era, tío, ¿por qué le echa? Saca Rafinha, joder. En el costado. Vamos en el costado. Venga, tío. Was a giveaway before he made the pass, and its obviousness was appreciated. Real chance. Joder, tío, la paran toda, ¿eh? La paran toda, macho. This could spell danger. Oh, shooting chance. Joder, tío. El autobús, ya han puesto el autobús debajo, como decía ustedes. Ya han puesto los sinvergüenza el autobús. The finish was depressive. Expectations were not met. Vamos.
Gorgeous control there. Time to deliver. Drilled in low. ¡Vamos! ¡Ganago! ¡Ganago, chavales! Tres partidos. Tres goles. El ex del Lens. El francés. El jovencísimo francés de 22 años. ¡Golazo! Bien reaccionado el Lens, tío. El Lens, el Leeds United a tiempo. Bamford bien. Plata, el ecuatoriano. No, Plata, tío, no deje salir. Tranquilo. Qué bien. Qué bien, tío. Renier. Cómo la pegaba Renier, ¿no? Con la falla seca, ¿no? Habíamos sacado, ¿eh? El Brighton. Hay que matarlo, ¿eh? Llega bien, bien, llega. Pensaba que te pitan penalti. Tranquilo. Qué bien, Grenier. Grenier está muerto, ¿eh? Cámbialo. No, faltan, tío. Falta ahí, no, tío. Renier muerto, change of personnel. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag and he was never going to last until the final whistle. Arriba. Camago. Camago. Gamago, chavales, fichaje estrella, el delantero del Lens. Sacado el lead. Tranquilo. Bueno, chavales, menos mal que hemos ganado un partido. Y con esto me voy a despedir. No me puedo creer. Look, we saw some textbook football from wide areas that continued to produce expansive attacking play that was ultimately too hard to handle. Victoria tranquila, por fin, tío, los nuevos fichajes, tío. Gamago rompiendo moldes. El delantero del Lens, por fin. Bueno, chavales, vamos a dejar el directo de aquí, dos horitas, bien. Y vamos a ver dónde nos quedamos la tabla. Ahí, todavía en descenso, tío. Bueno, ya estamos empatados con el Burnley, con el West Ham. Y si ganamos otro partido, vamos poco a poco quitándonos del medio, ¿eh? Quitándonos del... Saca, Camago. Está cansado totalmente. Bueno, chavales, me quiero despedir en el día de hoy aquí. Gracias. Bueno, chavales, me quiero despedir en el día de aquí. Suscríbete al canal Revitalí. Muchas gracias a todos los que estáis por el apoyo. Deja tu like. Y, chavales, tenéis dos vídeos subidos en el canal. De temas referentes del UFL y de FIFA de los estadios. Bueno, amigos, no te digo nada. Gamago, la estrella del día de hoy. Suscríbete al canal, reviéntale y un abrazo a todos los que estáis apoyando. Mañana más y mejor.
Me despido. Muchas gracias por el apoyo. Chao. Thank you.